Señores, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Estoy muy agradecida y honrada de entrar a cada uno de sus hogares y, por supuesto, a través de todas las plataformas en las que nos ven. A partir de este momento, comparto esta edición correspondiente a este día, hoy con un programa especial, porque vamos a tener la mirada un poco más allá de nuestras fronteras. Yo agradezco profundamente a Daisy Toussaint, está con nosotros esta mañana. Daisy, muy buenos días. Daisy es co-anfitriona conmigo en el día de hoy para recibir a todos estos periodistas que vienen de distintos países. Daisy, saludos, y es bueno que tú seas la que presente a cada uno de los compañeros que van a estar interactuando este día. Buenos días, Edith, y a todas las personas que sintonizan tu programa La Cosa Como Es. Así es, como bien decías, nosotros tenemos al día de hoy este programa especial con diferentes periodistas para conocer un poco cuál es la situación de la COVID-19 en sus países. Por ejemplo, tenemos a Rodrigo Chávez de Argentina, Edna Liliana de Colombia, tenemos a Melissa Chávez de Venezuela, a Denise Herrera de Ecuador, Joan Ortiz de Cataluña, Anelí Ruiz, que aunque es cubana, es corresponsal en Haití. Saludos para todos ustedes. Quisiéramos comenzar presentando un poco lo que hacen, el trabajo y el desafío que han tenido en esta época de coronavirus. Para comenzar, estamos estrenando un nuevo modo de comunicarnos, los periodistas. Sabemos que tenemos que cuidarnos y me gustaría conocer así en breve qué es lo que hacen en sus diferentes países y cómo les ha ido en esta temporada. Rodrigo, podemos comenzar contigo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. De Argentina, de la ciudad de Santa Fe, trabajo en un programa que se llama Se Presume Inocente, que se emite los días domingos por Cadena 2, es un programa de radio, y bueno, y hago colaboraciones. Por lo general me ocupo de temas internacionales o que tienen que ver con producción de informes, ¿sí? Eso es más o menos mi desempeño. Y bueno, este año fue un año que arrancó de manera accidentada, obviamente por la cuestión de la pandemia, porque en Argentina, bueno, se dictó el distanciamiento social a partir del 15, más o menos, se cerraron la frontera, y a partir del 20 de marzo ya estaba dictada la cuarentena, y bueno, eso impide las reuniones de trabajo, hacerlas por este medio, hacer las transmisiones desde casa, las producciones a distancia, y bueno, es también toda una nueva forma. Si bien lo veníamos haciendo, por lo general se utiliza hacerlo completamente todo el tiempo, es un cambio en la lógica del funcionamiento de un equipo de trabajo, ¿no? El de Argentina, Daisy, ¿pasamos? Sí, pasamos de Argentina a Colombia con Edna Liliana. Edna, háblanos un poco. Hola. Bueno, buenos días para todos y todas, para todos estos compañeros periodistas que nos reúnen. Gracias a Edith y a Daisy en esta tarde o en esta mañana. Saludos, sabemos que esto se transmite en diferentes horarios. Y les cuento que en Colombia, por un lado, bueno, yo soy presentadora de noticias del canal internacional France 24 en español. Allí desarrollo, pues, primero la presentación de los noticieros diarios, pero además estoy a cargo del programa África 7 Días, el único noticiero en español 100% dedicado al continente africano. Y les cuento que ha sido un desafío en varios frentes. Primero que todo, sabemos que el periodismo es una de las labores que ha estado exonerada de las cuarentenas a nivel internacional, considerada una labor esencial en términos de que la gente requiere el acceso a la información para poder, digamos, sobrellevar este tiempo, conocer las medidas de cada gobierno, entender qué es lo que está pasando en los diferentes puntos de vista que tiene la pandemia, la economía, la parte social, la parte de salud. Entonces, seguimos trabajando en Trans 24. Digamos que una gran parte del equipo está en teletrabajo. Sin duda, uno de los desafíos ha sido aprender a hacer periodismo, teleperiodismo de alguna manera, aprender a usar todos estos mecanismos de las nuevas tecnologías. Pero seguimos informando un poco, también tener en cuenta que el mismo hecho de seguir trabajando ha sido de pronto un riesgo. Recordemos que, por ejemplo, en Panamá han fallecido ya 10 compañeros comunicadores, en Ecuador también han fallecido 2 o 3, si no estoy mal. Así que nos expone un poco, pero pues, por supuesto, con el tapabocas, con los guantes, con el lavado de manos, tratando de mitigar ese impacto y de llevar la mejor información. Ok, ahora vemos un poco la de Venezuela. Conozcamos un poco a Melissa Chávez. Hola, compañeros. Es un placer acompañarlos la mañana del día de hoy. Bueno, yo efectivamente soy de Venezuela. He trabajado como presentadora de noticias, como reportera de calle, desde hace más de 14 años. En estos momentos estoy trabajando en un proyecto personal, de una página web.
Soy realizadora audiovisual, productora, también escribo para un periódico local y bueno, también entrando en esta nueva forma de trabajar online desde casa, aprendiendo un poquito más de la tecnología y de cómo comunicarnos en esta difícil situación. En este momento, pues, estoy en el estado Táchira, es un estado que es fronterizo con Colombia, que es una parte muy importante del país, porque en estos momentos de pandemia precisamente está generando un reto para, no solo para el gobierno nacional, sino para también los ciudadanos que tienen que convivir con la situación que se está generando. Entonces, pienso que es un momento y un lugar especial y específico e importante para realizar periodismo en este momento. Y bueno, estamos aquí trabajando para que la gente, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo, pueda conocer lo que está sucediendo. Gracias, Melissa. Ahora vamos a pasar a España con Joan Ortiz. ¿Qué tal, Daisy? Saludos a ti también, a Edith, y gracias por pensar en mí, por interesaros por lo que estaba pasando a este otro lado del charco. El reto de informar en una cuarentena tan estrictamente necesaria es alto, y lo que estamos haciendo nosotros somos la corresponsalía aquí en Cataluña del canal internacional Telesur, y nos hemos tenido que adaptar al teletrabajo. Aunque el trabajo periodístico no ha sido una de las actividades principalmente impedidas en esta cuarentena, sí que nosotros hemos tratado de respetarla al máximo y rápidamente hemos querido hacer teleperiodismo, y eso nos ha descubierto la manera de sacar sonidos, por ejemplo, de la gente a través del WhatsApp o de las redes sociales, a pedir muchísimo los servicios audiovisuales de los hospitales, de los centros hospitalarios, de la calle. A la calle hemos podido salir mínimamente, ha supuesto evidentemente y suponiendo llegar a la primera línea de lo que está pasando. Aquí el problema, como tendremos oportunidad de comentar más tarde, es no grave, sino muy, muy grave. Gracias, Joan. Ahora vamos a conocer a de Haití, Anelit. Hola Daisy, hola Edith y hola a todos. Bueno, yo soy Anelí Ruiz García, soy cubana, como ya también decía, soy corresponsal de prensa latina en Haití. Llevamos 2 años ya en este país, y creo que de las cosas, los desafíos más grandes que ha tenido esta cuarentena y esta pandemia que está llegando a todos por igual, unos con más y otros con menos afectados, es justamente el contraste de la información en países como el nuestro, donde el acceso no es tampoco tan mediato. Yo creo que en lugares como nosotros, donde las redes alternativas no han podido dar esa otra mirada, y uno tiene que más bien quedarse con la información oficial. Yo creo que ha sido una de las cosas que más ha marcado, además del encierro autoimpuesto. Aquí aún no se ha marcado una cuarentena general, pero sí desde el 19 de marzo aproximadamente, cuando se registraron los primeros casos, todos intentamos mantenernos en nuestras casas, sobre todo teniendo en cuenta la debilidad del sistema sanitario en este país y también en algunos países de la región. Gracias, Nelly. Ahora vamos a conocer a Denise Herrera, de Ecuador. Hola a todos, qué gusto saludarlos desde la mitad del mundo. Yo me encuentro ahora en Quito, es la capital de Ecuador. Si bien Ecuador ha sido un tema central en este tema de la pandemia a nivel internacional, justamente porque ha sido uno de los países más golpeados frente a una ausencia gubernamental, principalmente en la provincia del Guayas. Pero yo les voy a comentar un poco también cómo se vive en la capital. Quito, la provincia de Pichincha, es la segunda provincia que más casos registra actualmente en Ecuador, según las cifras oficiales. Es un tema que más adelante les ampliaré, porque se le critica tanto al gobierno tener diferentes cifras respondiendo a una realidad distinta. En Ecuador llevamos ya un mes de cuarentena, cumplimos justamente ayer un mes. Estas medidas se van a mantener. Está dividido en semáforos ahora el país.
todo Ecuador está en un semáforo rojo y se va a ir calificando de acuerdo a la provincia, de acuerdo al número de personas contagiadas, de acuerdo al número de personas que vayan falleciendo. Hoy, esta semana, se va a instalar dos pilotos de prueba en el sector de la construcción y en el sector de papelaje, de tema de oficina, papeles, tintas, que según las autoridades dicen que eso necesitan los médicos en lugar de, no sé, prever el tema de bioseguridad, pero igual lo hablaremos más adelante. Quito, si bien ha sido criticado Ecuador en este tema también y muy hablado sobre lo que ocurrió, Quito, la verdad, se adaptó a la cuarentena desde el primer inicio. Inclusive una de las primeras autoridades previo a lo que estaba ocurriendo fue el alcalde Jorge Yunda, el alcalde de Quito, quien tomó la primera iniciativa de incitar y de tomar la cuarentena tal cual. Él es médico, por lo cual también conoce a profundidad lo que se debe hacer. Es un poco de lo que se vive en la capital y qué gusto saludarlos a todos a esta hora. Bueno, el gusto es mío. Yo me siento muy honrada de que estén todos y cada uno de ustedes esta mañana. Evidentemente, el trabajo periodístico sufre y lo saben muy bien los dominicanos. Nosotros tenemos una zona particularmente afectada, que es la provincia de San Francisco de Macorís. Allí uno de los periodistas más conocidos que trabajó durante muchos años falleció por la pandemia. Tenemos 6 periodistas contagiados. Tenemos varios equipos de distintos medios de comunicación que recibieron a un mismo invitado durante 2 días, un infectólogo dominicano, que estuvieron durante varios días en aislamiento por sospecha de que podrían estar contagiados a tener un contacto directo con una persona que resultó contagiada. De modo que esto es un gran desafío, cambia la estructura y el modo de que tenemos de trabajar. Agradezco a ustedes que están y a la gente que está a esta hora en sintonía, les digo que vamos a ir a una pausa breve y cuando regresemos vamos a conocer cómo se están haciendo las cosas en otros países. Siempre es bueno sacar la mirada, sobre todo nosotros que somos una isla, estamos en una isla y a veces nos da brega de mirar hasta que está al lado, que es Haití. Entonces tenemos que mirar siempre un poquito más allá para ver cómo lo están haciendo, cómo manejan el tema de las pruebas, por ejemplo, que en República Dominicana es caótico, cómo manejan los entierros, la aglomeración de personas y qué tal se ha portado la ciudadanía en esos países. Aquí un lío, 40.000 personas han sido arrestadas desde que va de la cuarentena, poco más de 3 semanas en República Dominicana, porque violan la orden del toque de queda. Así que bueno, voy al cambio de una vez, Daisy, voy contigo y regresamos enseguida. Seguimos en este programa especial donde podemos tener la mirada un poquito más allá de nuestras fronteras, a ver cómo están manejando todo el tema de la pandemia en otras partes de América Latina, básicamente, y también de España. Así que voy con Daisy Toussaint, que está haciendo de coanfitrión esta mañana en La Cosa Como Es. Daisy, cuéntame. Sí, gracias. Yo creo que es importante iniciar con el país que tenemos al lado, comparte la misma isla con República Dominicana, Haití. Así que vamos a pasar con Anneli, quien nos va a contar de manera general o globalizada la situación en Haití sobre la COVID-19. Anneli. Sí, gracias, Daisy. Mira, Haití no está en el mapa de los países más afectados hoy por la pandemia. Hasta hace muy poco las cifras eran de 44 infectados y 3 personas que murieron por la epidemia de la COVID. Las autoridades sanitarias han informado que han hecho cerca de 500 pruebas solo en la capital, porque hasta el momento Haití cuenta solo con el Laboratorio Nacional con sede aquí en la capital del país para testear a los posibles casos positivos. La mayoría de los casos encontrados son importados. Hay solo un porcentaje de una decena de personas que son de transmisión local. En la capital hay una de las comunas que es Pechonville, que fue luego del terremoto de 2010, se convirtió en el centro económico, en el centro comercial del país. Pues la comuna de Pechonville tenía hace muy poco 11 casos confirmados. Quiere decir que es con la que tiene más personas enfermas en todo el país. Actualmente deben estar
como activos, según reportan las autoridades, unos 41 casos y hay cerca de 600 personas que permanecen en cuarentena institucional o residencial. Estos son los datos oficiales que da el gobierno. Claro, por supuesto que deben haber más personas contagiadas, pero como está sucediendo en muchas partes del mundo, es difícil tener datos precisos de cuántas personas hay contagiadas. Entonces, a nivel de ciudadanía, bueno, la situación está más o menos. El gobierno desde mediados de marzo aproximadamente estableció una emergencia sanitaria luego que se reportaran los primeros dos contagiados, reportó una emergencia sanitaria, un toque de queda nocturno, prohibió las reuniones de más de 10 personas, también cerró escuelas, fábricas, universidades, pero aún no ha establecido una cuarentena general, sino que ha incitado a las personas a mantenerse en sus hogares, tampoco se ha hecho posible que todas las personas porten mascarillas. Recientemente el presidente Jovenel Moïse indicó que se distribuirán unos 3 millones de mascarillas, sobre todo en los mercados públicos, que como tú bien conoces, son los mercados donde hay una mayor cantidad de comercio informal, donde hay mucha aglomeración de personas. Hay que entender de alguna manera que, a diferencia de países como España o países como Europa, casi el 70% de la población de Haití vive del mercado informal. Quizás por eso una cuarentena total es difícil que se pueda llevar a cabo. Casi el 70% vive del mercado informal, el resto son los que están relacionados con las famosas maquileras que están en Haití, que trabajan para los mercados estadounidenses. Estas a finales, a mediados de marzo, cerraron juntos cuando el gobierno dio las disposiciones, pero ya anunciaron que para este lunes, hoy mismo o lunes, deben comenzar a abrir gradualmente. El gobierno está indicando que tienen casi 60.000 personas que están trabajando en esos, y aunque ellos dijeron que iban a ofrecerles apoyos económicos, ya empezaron a abrir estas fábricas. Eso no ha sucedido aún en la educación. La educación está empezando a trabajar a distancia. Ya la semana pasada el Ministerio de Educación presentó una plataforma digital para que los estudiantes puedan seguir las clases por ahí. El ministro también indicó que los estudiantes de primero, segundo y tercer ciclo fundamental, no sé si se dice de la misma manera en Dominicana, es primer, segundo y tercer grado, van a pasar automáticamente de curso. Están analizando otras medidas para las evaluaciones finales, pero por el momento la educación no se va a reiniciar, al menos de manera inmediata. Vamos a ir pasando y después conocemos algunos detalles específicos. Sí me llama la atención de Haití, comparado con Dominicana, que en Haití comenzó por las clases más pudientes, porque se estima que ese sector que mencionas es el ámbito donde está la gente de mayor nivel económico. Lo mismo ocurrió en República Dominicana, porque tiene más contacto con la gente que viaja, con la gente que sale, con la gente que está en movimiento. Pasamos a otro país, Daisy. Vamos a hacerlo un poquito rápido, mirando no todos los detalles específicos, porque como somos muchos, igual no nos alcanzaría el tiempo. Así que miremos un poco globalmente los acontecimientos de nuestros países y en la medida de lo posible podemos ir un poquito más allá, aunque luego individualicemos por país, digamos que en encuentros futuros. Daisy. Perfecto. Gracias, Nelly. Y vamos a pasar a España con Joan Ortiz. De acuerdo. Bueno, yo destacaría en esta primera ronda dos cuestiones importantes. Una podría ser una última hora de este fin de semana, que es que el presidente Pedro Sánchez ha prolongado el estado de alarma hasta fecha del día 9 de mayo. El estado de alarma es aquel estado, entre muchas otras cosas, pero que principalmente desde el gobierno central se adquieren las competencias de sanidad, por ejemplo, que generalmente tienen las regiones,
para administrarse todo desde Madrid. Eso genera mucha controversia, también tendremos oportunidad, si lo quieren, de irlo ampliando, pero esta es una de las cuestiones. Es decir, quien va a seguir gestionando la crisis de una forma centralizada va a seguir siendo Madrid, por lo menos hasta el día 9 de mayo. Y se está comenzando a poner la fecha del 27 de abril, eso es la semana que viene, para que los niños de una forma muy controlada, muy pausada, por un orden muy riguroso, puedan comenzar a salir a la calle, porque llevan más de un mes encerrados entre cuatro paredes, por decirlo de alguna forma. La otra cuestión que me parece relevante, especialmente viniendo desde este lado del Atlántico, desde el Estado español, son las cifras. Es que estamos hablando de que este fin de semana las cifras ascendían a 20.000 muertos. 20.000 muertos. Tengo anotado aquí que en las últimas 24 horas eran 565 muertos y que han habido 4.500 casos nuevos. En cualquier caso, los positivos por COVID-19 desde que comenzó la crisis se sitúa alrededor de los 190.000. 190.000 positivos, de los cuales 75.000, sé que estoy dando muchas cifras, pero me parece relevante, claro, de los cuales 75.000 han podido recibir el alta. Y esa sería una de las buenas noticias. Hay cada vez más personas que reciben el alta que el número de personas que van ingresando a las unidades de curas intensivas. Y lo que hemos conocido también este fin de semana es que en Cataluña se habría pasado, en principio, se habría superado ya ese famoso pico de la curva. Es decir, la curva ya no asciende más, sino que empieza un ligero descenso. Y ahí es donde está la máxima tensión puesta, porque al ordenar Pedro Sánchez que se comenzara a levantar el confinamiento de una manera muy controlada, que los trabajadores no esenciales pudieran volver al trabajo, claro, la comunidad científica se lleva las manos a la cabeza diciendo: ahora que estamos comenzando a notar los resultados del confinamiento y que la curva empieza a bajar, ahora de nuevo trabajadores a la calle. ¿Eso cómo vamos a salir de esta? Y este es otro de los puntos importantes, el miedo que hay a que surjan rebrotes, que incluso los expertos dicen, bueno, es que van a resurgir, van a haber rebrotes. Con toda seguridad, lo que no sabemos es de qué magnitud va a ser. Pero hablando así sintéticamente, y ya no he sido sintético, pero bueno, es esto lo que he dicho. Otra cosa importante que la anuncio solo para hablarla después es el recuento, cómo se están recontando los casos positivos y los muertos, que ahí hay mucha tela y además hay mucha cuestión política. Pero dejo paso a otro compañero. Perfecto, gracias, Joan. Edith, si continuamos o vamos a... Sí, vamos, Rodrigo. Rodrigo está en Argentina. Rodrigo, después nos vamos con Egna, Liliana y seguimos... bajando el continente. ¿Qué tal? Sí, trataré de ser lo más sintético posible. Si podemos sintetizar las medidas que tomó el gobierno de Alberto Fernández durante esta cuarentena, podría enmarcarse en una previsibilidad, ¿sí? En actuar antes de que haya demasiados casos. Las políticas del gobierno fueron desde mediados de marzo de distanciamiento obligatorio, de iniciar la cuarentena alrededor del 20 de marzo, y empezar también a promover una batería de medidas para ayudar a las personas que tienen empleo informal, que es muchísima en la Argentina, y además de mantener los servicios esenciales como los supermercados, obviamente servicios de salud, y otras cuestiones, obviamente la prensa también tenemos permiso para circular. Lo que quisiera remarcar para que se entienda en República Dominicana, el sistema presidencialista argentino se podría denominar hiperpresidencialista. Es bastante centralizado. Argentina es muy grande, pero tiene 44 millones de habitantes y más de la tercera parte, el 33%, está entre la capital, la ciudad de Buenos Aires, y el conurbano bonaerense, que se le llama ese gran cordón de donde hay muchísimos sectores de clase obrera. Entonces, los lugares donde más se intenta evitar el contagio son en esos dos, que principalmente son los dos que tienen mayor cantidad de contagios, ¿no? La ciudad de Buenos Aires tiene 677 al día de hoy y 794 en el conurbano bonaerense, ¿sí? El 35% de la población está en toda la provincia de Buenos Aires y eso me parece que es lo que está intentando evitar también el gobierno nacional de la mano de Alberto Fernández, que recordemos, después profundizamos, que acaba de asumir en diciembre del año pasado, ¿no? Sin Ministerio de Salud, porque había sido degradado a Secretaría y fue promovido otra vez a Ministerio, ni bien asumió Alberto Fernández.
Pues les cuento, el presidente Iván Duque de Colombia ha mantenido unas ruedas de prensa en las cuales trata de ser muy didáctico, de sentarse con su tapabocas, bueno, tapabocas tal vez no, pero con el gel antibacterial, con una distancia considerable, los ministros con su tapabocas, muchas veces de esta manera, otras veces ya en un discurso más presidencial, con la bandera tal vez del país. Sin embargo, digamos que no podemos negar que ha habido unas críticas al gobierno de Iván Duque, pero vienen también del hecho de que en Colombia hay un tema fundamental y es la desigualdad. Sabemos que la región más desigual del mundo es América Latina. Colombia es un reflejo fundamental de esa desigualdad. Hemos también destacado muchas de las medidas que ha tomado la alcaldesa Claudia López de Bogotá, la primera mujer alcaldesa en la historia de la ciudad. Y ella, digamos que de alguna manera, fue la que tomó este liderazgo antes incluso que el presidente Iván Duque para tomar muchas medidas. En este momento tenemos que resaltar que la cuarentena a nivel nacional estaba hasta el 13 de abril, se extendió, vamos hasta el 27 de abril inicialmente. Tenemos en Colombia más de 3.000 casos, vamos para los 4.000 casos de contagio, la mayoría están en la ciudad de Bogotá, alrededor del 50%, y tenemos 153 muertos en la ciudad, perdón, en el país completo, la mayoría también están en Bogotá. Hasta ahora no es una cifra alarmante, sin embargo, todo el mundo está en cuarentena, no hay colegios, no hay universidades, todo el mundo está en educación virtual, teletrabajo. Y llama la atención que la ciudad de Bogotá se impuso a partir del pasado lunes un sistema de pico y género, ¿no? Ahora solamente pueden salir a mercar unos días los hombres, otros días las mujeres, y las personas con identidad transgénero, depende de cómo se identifiquen, pueden salir el día pues, que corresponda a su identidad de género. Esto ha generado también algunas polémicas, pero ha sido positivo porque mucha gente estaba aprovechando la posibilidad de salir a hacer mercado, que es la única hora en la que se puede salir, para, pues, digamos, generar ciertos focos de concentración poblacional. Digamos que el centro de ferias y eventos más importantes de Bogotá, Corferias, ha sido convertido en un hospital, no para atender la gente del COVID, sino para liberar camas de UCIs, de unidades de cuidados intensivos, y poder atender otro tipo de emergencias en este espacio. Todavía no se está ocupando masivamente, pero ha sido una medida pues, bastante interesante. Y quiero decir que preocupa muchísimo la situación de las clases trabajadoras y obreras, porque como ya decía, la desigualdad es bien, bien, bien fuerte, sobre todo en Bogotá y también comparado con otras regiones. Hay gente que ha salido ayer a marchar, por ejemplo, diciendo tenemos hambre en la, localidad de Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá. Gente que está sencillamente poniendo banderas rojas en la ventana de sus casas porque no tienen con qué alimentarse, esperando ayudas del gobierno, el gobierno ha prometido unas ayudas, no han llegado a la comunidad en la medida que tiene que ser, también una ola de solidaridad por parte de los ciudadanos de todas las diferentes capitales que han movido pues, sus propios recursos para ayudar a la gente. Y quiero resaltar un aspecto más, y es que preocupa cómo el COVID-19 está dejando en evidencia las desigualdades estructurales frente a la diversidad de población en Colombia. Recordemos que aquí, hay una diversidad geográfica, que tenemos dos costas, pues los dos océanos, tenemos las tres cordilleras, tenemos los llanos orientales, el Amazonas, el Chocó, el Pacífico, es una población muy diversa, y en Bogotá hay una realidad, pero otra cosa pasa en las regiones. Hay una preocupación creciente por la situación del Pacífico colombiano que concentra a la población afrocolombiana, recordemos que en Colombia hay un 26% de población afro, concentrada principalmente en la región del Pacífico. En ciudades como Buenaventura, que es una ciudad portuaria como Guayaquil, para hacer una comparación, aunque no es de la misma infraestructura, hay solamente 6 respiradores para una ciudad de 800.000 personas. Los hospitales no están funcionando. En la región del Chocó, uno de los hospitales públicos parece que va a tener que cerrar porque ya hay médicos contagiados y no hay equipos de protección, no hay salas de UCI, no hay respiradores. Así que vemos cómo esta emergencia ha puesto en desventaja a los desfavorecidos una vez más. Ha afectado a los más vulnerables de una forma muy intensa y aquí la desigualdad está preocupando tanto o más que el contagio. El contagio está aumentando sin duda, se calcula que el pico va a estar en mayo, pero hay también una preocupación muy creciente por la desigualdad y por último quiero decir en esta ronda que los sectores culturales, los sectores de servicios públicos están muy preocupados. Parece que no va a haber eventos, digamos, masivos en Colombia hasta la segunda mitad de 2021. Y eso pues pone a un sector, un país como Colombia, que se mueve por la parte cultural y turística, pues en jaque por completo y pues hay mucha preocupación en cuanto al futuro económico del país. Nos vamos a Ecuador, donde hemos visto cifras muy dispares entre una comunidad como su capital y otra. Entonces, ¿cómo ha ocurrido eso? ¿Cómo es que se ha llegado a tener en Ecuador de repente información de que se encuentran los muertos que no estaban contabilizados en una ciudad que puede acumular hasta 6.000 muertos, Denise?
Bueno, yo los escucho a todos hablar de las acciones, de la interacción con un presidente. En Ecuador, Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano, se aisló desde el primer día que se decretó la emergencia sanitaria. No hay didáctica prácticamente con el presidente. Los periodistas no tenemos ni virtualmente la apertura para poder hacer una rueda de prensa virtual con él. Quien ha tomado ahora el mando, por decirlo así, es el vicepresidente Otto von Hoesler. Recordemos que él ni siquiera, Otto, no fue electo y elegido por el voto popular. Fue justamente después de la destitución de la vicepresidenta de Lenín Moreno, María Alejandra Vicuña, por actos de compra de votos. Los últimos reportes, hay diferentes, a raíz de que se conoció las muertes de las personas en Guayaquil, Moreno ordenó virtualmente, porque él está aislado en Carondelet, que se cree una fuerza de tarea conjunta. La autoridad que preside esto es Jorge Guate, él es presidente de la Banca Pública de Ecuador, entendemos que habrá sido correctamente elegido para esta tarea, y él mismo dijo en la misma rueda de prensa donde se oficializaban las cifras, Ecuador ahora registra alrededor de 9.000 casos confirmados de COVID-19. Alrededor de 500 personas muertas han muerto a nivel nacional, pero sin embargo hay un desfase en el Guayas, la provincia del Guayas, de su capital Guayaquil. Jorge Guate decía que solo en los primeros 15 días de abril se levantaron alrededor de 6.703 cadáveres. Ahora medios locales reportan que en los primeros 46 días, en los últimos 46 días, alrededor de 10.000 personas habían fallecido. Si bien no responde toda esta gente que haya fallecido a la COVID-19, muchos de los relatos cuentan que las personas, sus familiares, sus amigos, sus seres queridos, murieron presentando síntomas de la COVID-19. Tenemos un escenario en la provincia del Guayas donde hay un sistema de salud colapsado, hay lugares funerarias colapsadas, hay cementerios colapsados. En medio de todo esto, solo la orden, el sector de la justicia se activó solo para hacer un caso político con Rafael Correa. Entonces, son situaciones... Perdona, Denise, eso sí que lo vimos desde aquí, que tienen en medio de la pandemia un caso contra el expresidente Correa en Ecuador. Dice, bueno, tienen tiempo para eso, obviamente. Los cadáveres en la calle, los ataúdes, eso nos ha llamado mucho la atención. Desde Dominicana lo hemos visto, yo creo que Colombia también lo ha visto, Rodrigo, tú lo has visto también en Argentina, Joan en Cataluña, o Melissa, que es la que nos falta por hablar en Venezuela. Todos hemos visto esa situación. República Dominicana tiene 6 nacionales que están ahora mismo en medio de la pandemia. Por cierto, que van a estar en este programa, voy a conversar con ellos y se lo aviso a la gente, y están muy preocupados y muy asustados por lo que está ocurriendo. Ojalá Ecuador pueda salir como queremos que salgan todos, pero yo pienso que en América Latina no hay un país que registre un nivel de mortalidad, digamos, que no se sabe bien claro, después de reconocer 6.000, que pueden ser 10.000, que no sabemos si son más, como lo que está pasando en una sola ciudad, en un solo puntito del Ecuador, además en términos poblacionales es una barbaridad. Me voy con Melissa Chávez. Daisy, ¿te parece? Nos vamos a Venezuela. Sí, importante pasar a Venezuela. Además, un país que ha estado bloqueado. ¿Cómo funcionan las pruebas? No, y Venezuela no le creen nada nunca. Entonces, Venezuela puede decir que tiene tanto y de una vez dicen, seguro que eso es embudo, eso no puede ser. Entonces, sí, por Venezuela, eso es importante conocer, conocer las cifras allí. Y por eso vamos a pasar con Melissa Chávez. Sí, chicas, Edith, Daisy. Como ustedes saben, Venezuela es un país súper convulsionado, siempre tiene algo de qué hablar. Y yo creo que podemos empezar diciendo que desde el primer día que se detectó el primer caso y las autoridades del gobierno del presidente Nicolás Maduro anunciaron este primer caso y luego de unas horas decidieron activar lo que era la cuarentena social y el distanciamiento social, la población ha acatado estas medidas. No hemos podido observar en ninguna parte del país protestas masivas, no se ha observado ningún tipo de querer salirse de estas normas que se han implementado, y por el contrario hemos visto una Venezuela bastante tranquila acatando estas medidas implementadas por el gobierno nacional, que a su vez pues ha permitido un control
de la pandemia en el país. Hay tres principales aspectos que ha asumido el Gobierno Nacional en medio de esta situación, y como ya lo decía, la primera de ellas, la cuarentena y el distanciamiento social, obligatorio, o en el sentido de que la gente, si sale a la calle, pues debe justificar por qué está en la calle. También han implementado el hecho de las pruebas masivas a la población, y también la desinfección de espacios públicos se ha promovido por parte del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional ha realizado cada 24 horas ya un balance de lo que está ocurriendo en el país, el balance de cómo avanzan las cifras, los niveles de contagio por regiones, y es realmente muy específico la información que da el Gobierno Nacional. En algunos de esos datos relevantes, podemos decir que han dicho que han realizado más de 300.000 pruebas y que la meta del Gobierno Nacional es realizar 1 millón de pruebas en todo el país. En Venezuela, ahí, según el Gobierno Nacional, hay no más de 10 personas fallecidas y el 60% de las personas que se han contagiado, al contrario de diferentes partes del mundo, que por lo general las cifras apuntan a las personas mayores de 50 años, de 60 años en Venezuela, ha afectado más que todo a las personas que son entre 20 y 50 años. El 60% de las personas contagiadas están en este rango de edad. Entonces, también hay que tomar en cuenta que Venezuela es una población bastante joven, ¿no? Y eso, pues, apunta que las personas más afectadas han sido entre estas edades. Te propongo algo y le propongo a Haití. Hagamos un cambio en este momento y regresamos de una vez, ¿les parece? Bueno. Vamos a hacer eso, Daisy. Hacemos el cambio y venimos de una vez, señores. Estamos en la cosa como es. Bueno, tenemos desde Cataluña, desde Venezuela, desde Colombia, desde Ecuador, desde Haití, en Santo Domingo y Argentina. Imagínense ustedes, una gran cobertura esta mañana. Así que hacemos el cambio de una vez. Rápidamente, se han presentado también motines en Colombia desde los primeros días de dictada la cuarentena. En Colombia hay un alto nivel de población en las cárceles, eso es un problema que lleva muchos años en el país. Recientemente el gobierno anunció una medida de excarcelación masiva de unos presos, la cifra no la recuerdo exactamente, pero es una cifra de miles de presos que estaban cerca de cumplir su sentencia y que van a ser enviados a sus casas. Esto como una medida para contener un poco tanto la expansión dentro de las cárceles, ya con un nivel de hacinamiento bastante pronunciado, y también pues para evitar que se sigan generando motines. Ha sido un tema polémico, y además porque, Edith, hay un tema muy importante aquí, es que estos presos van a volver a casa, muchos de ellos de pronto son excarcelables por ser juzgados por delitos como la violencia de género, y van a volver a casa a vivir con la esposa a la que maltrataban, ¿no? Muchas veces. Hay un aumento en la violencia de género significativo, no solamente en Colombia, creo que es uno de los temas fundamentales, pero en el país lo hay. Hay preocupación con la violencia de género, que ha aumentado tanto con las mujeres como con los niños y niñas. El tema carcelario, pero además decía también Daisy, los que no están en la casa, los que están en la cárcel. En Colombia hay mucha gente que no tiene una casa tampoco para poder vivir la cuarentena, que no hay acceso al agua potable en muchas regiones del país, así que no se pueden lavar las manos. Esto pienso que el tema más importante aquí ha sido la desigualdad, como lo decía hace un momento. Siento que la pandemia está afectando a los más vulnerables de una forma mucho más drástica. Hemos visto, por ejemplo, que en un principio en la capital del país, empezó la pandemia, los primeros casos dentro de unos barrios de clase media, de pronto media alta, y rápidamente la mayoría de casos migró hacia el sur, donde está la población de escasos recursos. Pienso que es gente que no ha podido cumplir con la cuarentena, porque o cumplen con la cuarentena o salen a trabajar para alimentar a sus familias. Así que hay una dualidad entre el deseo de querer cumplir con las órdenes de cuarentena y la dificultad que se presenta para poder mantener a las familias. Por ejemplo, también tenemos casos de las mujeres que están pues, en la prostitución, que se han visto afectadas porque, pues, claro, no pueden salir a trabajar, no hay quien las mantenga, no hacen parte de ningún sistema de salud, no tienen EPS, no tienen ningún acceso a ningún tipo de garantía. Entonces vemos como
la gente más vulnerable la que ha tenido los principales problemas. Pienso que otro tema que hay que resaltar en el país tiene que ver con unas, digamos, unas disparidades políticas. Se ha quedado en evidencia cómo, de pronto, una cosa es el gobierno central y otra cosa dicen, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, otra cosa dicen los gobernadores y alcaldes. Digamos que eso ha permitido evidenciar que no están todos de acuerdo, que no hay como un frente unido entre el gobierno y los diferentes, del gobierno central y los diferentes gobernadores y alcaldes para tomar las medidas. Lo que sí quiero destacar, y ya lo había mencionado por encima, ha sido un tema de solidaridad bastante pronunciado que hemos visto. Hemos visto que casi todo el mundo ha sacado la posibilidad de pronto seguir pagándole a la trabajadora doméstica, que ya no está yendo a la casa, pero que le siguen pagando, que están repartiendo mercados, que están mirando cómo atender a los habitantes de calle, que tampoco tienen pues agua ni tienen casa para vivir. Se está atendiendo de pronto un tema de los barrios más vulnerables para repartir jabón, para repartir alimentos, para repartir tapabocas. Así que pienso que esta pandemia ha dejado en evidencia lo peor del país, que es la desigualdad, y al mismo tiempo lo mejor del país, que es la solidaridad. Y digamos que sin duda una transformación muy profunda en las formas de vivir. Bogotá tiene problemas de tráfico, por ejemplo, fuertísimos, hay trancones todo el tiempo a toda hora, la pandemia ha permitido que no haya tráfico, que el medio ambiente mejore, digamos que ha habido como una serie de pros y contras en torno a esto, que es sobre todo una reflexión como sociedad bastante interesante. Anneli, cuéntanos tú desde Haití, rápidamente, la perspectiva. Bueno, rápidamente, Haití es uno de los países con mayor población supercarcelaria del mundo. Las cárceles operan al 400% de su capacidad. Hoy el gobierno lo que está intentando es hacer un proyecto de descongestión de esas cárceles. Hasta la fecha, poco más de 200 personas han sido liberadas, lo que también levanta mucho recelo porque incluso se está hablando de casos que tienen que ver con un corte político, personas que fueron presas recientemente por drogas, por tráfico y que pueden estar siendo liberadas en este momento, pero la realidad es que las cárceles operan a un nivel excesivamente alto y se teme un brote en estos lugares que pueda ser catastrófico, lo han indicado también las autoridades sanitarias. Y a nivel global, para tratar de hacerlo más rápido, el problema principal de Haití, como bien saben, es la desigualdad. Lo que se está viendo aquí es que, por ejemplo, el 23%, solo el 23% de la población tiene acceso a agua potable y a un jabón, que es lo que es básico para limitar la propagación del coronavirus. Un 30% tiene acceso a la electricidad y un número similar a la internet. Por lo tanto, cosas como el teletrabajo, como cosas como educación a distancia, son muy graves en el país. También de alguna manera se ha dado, lo mismo que estaban diciendo, una especie de solidaridad. Las personas con mayores recursos han empezado a donar al gobierno o a instituciones que se van a encargar de esta pandemia. Ha recibido también otro tipo de solidaridad. Desde Cuba se creó una brigada que va a estar atendiendo a las personas más graves con el coronavirus en Haití, pero sin lugar a duda esta pandemia supone un reto enorme para el sistema sanitario nacional, que además necesitó en la última década de ayuda internacional para el terremoto, para los huracanes, para la pandemia del cólera, que recién a inicios de año se diagnosticó Haití libre de cólera después de un año. Es decir, es muy grave para el sistema sanitario una pandemia como esta. Anneli, bueno, me interesa, después seguimos conversando contigo. Aquí viven, se considera que viven 1 millón de haitianos en República Dominicana, y es un tema que muchos haitianos en República Dominicana ahora están angustiados por lo que pasa en sus países. Limito el tiempo más, señores, rápidamente. Joan, desde Cataluña, cuéntame rápidamente ustedes, desearles que superen esas grandes cifras, por Dios. El tema de los haitianos, de los ancianos en toda España, más que el de los presidiarios, me parece que ha marcado la jornada de manera triste.
Sí, pero de todas formas debo decirte que en las cárceles también hay noticia, porque como sabes aquí hay un proceso político muy intenso, un proceso de emancipación nacional por parte de Cataluña que busca la independencia, organizó un referendo hace 2 años y como resultado de ello hay 9 personas que están en la cárcel. Hay COVID-19 en las cárceles y estas personas, esos 9 presos políticos, están en segundo grado como tantos otros que sí que han podido volver a sus casas precisamente para refugiarlos de esta COVID-19. Pero han habido presiones de las más altas autoridades judiciales contra quienes gestionan los centros penitenciarios para evitar que estos presos políticos pudieran hacer lo mismo que tantos otros de su mismo grado o régimen penitenciario, pues están gozando, por decirlo de alguna forma. Así que también hay controversia. Y yo lo que te diría, ¿dónde me quedaría a propósito de lo crítico que ha pasado aquí en España? Yo te diría que es una gestión muy lenta. Estábamos viendo venir el COVID desde la China, luego en Italia, que es un país vecino prácticamente, que es un país hermano, y aquí no se tomaron medidas y se pensó que no pasaría lo que ya estaba pasando en otros lugares del mundo. Y cuando ha llegado la bandera que les decía antes, es decir, refugiarse en ese orgullo, en ese sentimiento patrio. Una encuesta, y con eso acabo, recientemente decía que el coronavirus ha elevado el orgullo patriótico, el orgullo español. Eso habría que ver si en toda España pasa. Aquí en Cataluña estas cifras no tienen nada que ver de la encuesta con lo que tienen que ver en el resto del Estado español. Gracias, Joan. Vamos a conocer entonces brevemente, que estamos muy corto de tiempo, con Denise Herrera de Ecuador. Sobre la situación de las cárceles en Ecuador, se registró ya el primer fallecido. Esto fue hace 2 o 3 días. No hay mucha información en realidad. Si bien esto fue en un centro de detención del Inca acá en la capital, que se confirmó en este caso, las autoridades no amplían mayor información. También el tema de las dinero, Ecuador no tiene mucha liquidez en el momento, pero más que prever esta situación, lo que se está haciendo, no ha habido sectores en contra de la cuarentena. Si bien ha sido difícil, Ecuador también tiene mucha presencia de trabajadores informales, no ha habido muchos sectores, inclusive los empresariales, quienes han dicho suspender radicalmente la cuarentena. Más bien, Ecuador lleva adelante 2 reformas económicas y a base a eso se decidirá el tema económico. Bueno, Denise, muchas gracias. Melissa, desde Venezuela. Contigo terminamos el programa, Melissa. Cuéntanos. Bueno, desde Venezuela, en cuanto a las cárceles, como sabemos, pues no hay tampoco mucha información, ¿no? No, por lo que tenemos entendido, no ha llegado hasta las cárceles ningún tipo de contagio. Hasta los momentos no se ha dado ninguna cifra, como ustedes han podido conocer, pues el gobierno ha tenido muy controlado estos casos y al parecer pues no ha llegado hasta las cárceles. La oposición sí ha pedido al gobierno nacional que se liberen algunas de las personas que han sido condenadas por diversos casos y que integraban parte de las filas de la oposición. En ese sentido, pues esta información que se ha generado en los últimos días. En el caso de los puntos álgidos de Venezuela, pues son bastantes. Primero, considerando que la pandemia está desarrollándose en medio de un bloqueo de Estados Unidos en contra de Venezuela y en una situación en donde hace recientemente el Departamento de Estado ha pedido por el presidente de la República $15 millones por quien capture al presidente y también por diversos personajes, diversos representantes del gobierno nacional. Esto genera pues una situación bastante de mucha presión. Melissa, alguien decía que el virus no repara, le da a todo el mundo, a los más ricos, a los más pobres, pero es verdad que si se tiene dinero, se tiene comodidad, se tiene recursos, se pasa mejor. Es lo mismo que quédate en casa, depende de tu casa. Yo vi a uno en un país que decía, un panameño fue que grabó y dijo, no, yo te presto la mía para que te la pases tú. O sea, ven para la mía, coge para la mía, yo te doy la mía, yo te doy mi casa. Entonces, depende de qué casa estamos hablando. Si es una casa en un barrio pobre de Santo Domingo o en un barrio pobre de Haití, en una casa de alguien que acaba de llegar, que ha salido del país en Venezuela o está en una zona de conflicto de Colombia, que eso puede ocurrir. Así que ya sabemos que, como decía Edna, afecta a la gente más vulnerable.
Yo le agradezco a todos ustedes, a Denise desde Ecuador, a Joan desde Cataluña y también, por supuesto, a Egna desde Colombia, a Melissa desde Venezuela. Anneli, vamos a seguir hablando desde Haití y Rodrigo Chávez desde Argentina. A todos y a cada uno de ustedes, Daisy. Tú y yo nos seguimos comunicando. Daisy está en Puerto Plata, en Susúa. Daisy vive al lado de un río, señores, al lado de un río. La verdad es que el río es como la línea divisora entre la provincia de Espaillat y Puerto Plata. Así que si cruzo del otro lado, estaría del lado de Puerto Plata. Si ustedes cogen a la costa de Puerto Plata y toda esa zona turística, ahí es que vive Daisy. Entonces, en una cuarentena, sí, ya ustedes saben. Quisiera estar ahí también, ¿no? Gracias a todos. Nos juntamos aquí en Santo Domingo cuando todo. Exacto, y todos vienen para acá. Vamos a juntarnos aquí en Santo Domingo. Señores, un aplauso para nuestros países y por el futuro de nuestros países. Vamos a aplaudir porque tiene que llegar el día y el momento en el que nos abracemos otra vez. ¿Saben que estuve esta mañana un documento en las manos que en el año 1918 en un pequeño pueblo español se prohibían los besos y los abrazos y le decían a la gente cómo lavarse las manos?